El alcalde de Ontario, en Canadá, Doug Ford, propuso sacar a México del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá al considerar que el país se ha convertido en la puerta trasera para la entrada de productos chinos. México se ha convertido en una puerta trasera para que los automóviles, las piezas de automóviles y otros productos chinos ingresen a los mercados canadienses y estadounidenses, escribió el político en su cuenta de X. De acuerdo con Ford, esta situación pone en riesgo a los trabajadores de Canadá y Estados Unidos, socava a las comunidades de ambos países y causa un daño enorme al éxito económico compartido de Norteamérica. Debido a ello, el también empresario hizo un llamado para sacar a México del acuerdo trilateral en caso de no frenar las importaciones de China. Si México no combate el transbordo, al menos igualando los aranceles canadienses y estadounidenses a las importaciones chinas, no debería tener un lugar en la mesa ni disfrutar del acceso a la mayor economía del mundo, anotó. Ford también hizo un llamado a priorizar una asociación económica que sea la más estrecha del planeta mediante un acuerdo de libre comercio bilateral entre Estados Unidos y Canadá. No es la primera vez que los socios comerciales de México alzan la voz en contra de la entrada de autos e inversiones chinas en el país. En julio, las negociaciones comerciales y política comercial se manifestaron en contra de las inversiones de automotrices chinas en México para aprovechar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Varios comentaristas expresaron su preocupación por la cantidad de inversión extranjera directa china en el sector automotriz en México, alegando que dicha inversión tiene como objetivo evadir los aranceles sobre las importaciones directas de China, dijo entonces la Oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos. Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, puede cerrar el comercio con China, pero no puede, al mismo tiempo, bloquear el intercambio con México. Eso sería suicida, aseguró el subsecretario de Comercio Exterior e integrante del equipo de negociadores del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá, Luis Rosendo Gutiérrez Romano. A dos meses de que inicie la administración Trump, Gutiérrez Romano sostuvo que una de las prioridades del gobierno mexicano es cambiar la narrativa y combatir las creencias de que México es el trampolín de productos chinos que llegan a Estados Unidos. Gutiérrez Romano, brazo derecho del secretario de Economía Marcelo Ebrard, en la misión de revisar el T-MEC en 2026, planteó que México puede salir bien librado de las negociaciones y transmite a Trump la idea de que México es un aliado en la tarea de fortalecer las cadenas de suministro a América del Norte. Citó el caso de los semiconductores, la producción de baterías para dispositivos electrónicos y automóviles eléctricos, rubros donde México puede ser necesario para la relocalización de dichos insumos y productos.